Welcome to a new program of coronavirus Outborders. In Austria, it looks like slowly we are reaching the new normality. The restrictions which are active right now will be finished by the end of this month. And from the 1st of May until the end of June, going out will be allowed again. We can meet everyone, just keeping 1 meter distance with the people who don't live in the same household that we do. Meetings up to 10 people at the same time will be allowed again. And restaurants, cafe and bars will be allowed to open again from the 15th of May, but with some restrictions. The opening times will be always from 6 a.m. until 11 in the evening. Maximum 4 adults plus the kids will be allowed per table. There should be also 1 meter distance between tables or groups of people, and staff have to wear a mask. Now let's hear how they live this coronavirus situation in Canada and the latest impressions from Spain. Bueno, pues os cuento. Aquí en España, precisamente estos días, está cambiando todo bastante. Llevamos más de 40 días encerrados, confinados, y más o menos las medidas eran han sido lineales. Y desde ayer se ha permitido que los niños menores de 14 años ya puedan salir a la calle. Hay que tener en cuenta que llevan más de 40 días sin salir, con lo cual, porque los niños no salían para nada, con lo cual fue una alegría, una explosión de alegría, tanto para los niños como para los padres. Sí que es verdad que había unas restricciones, es decir, solo podían salir máximo una hora al día sin alejarse mucho de su residencia habitual y con un único adulto. Quiere decir que no podía salir la familia entera, el padre y la madre, tenían que ir con uno o con el otro y con un máximo de 3 niños. Y siempre siguiendo las directrices del distanciamiento, de mantener el distanciamiento social, que es la parte que más nos va a costar asumir, y ayer ya se vio pues que había familias pues que se juntaban, padres, niños, y un poco hacían grupos sin quererlo, acababan haciendo grupos. El gobierno también ha adelantado que a partir de la semana que viene, del sábado seguramente, esta medida se va a extender al resto, es decir, a los adultos, y vamos a poder salir pues durante un tiempo determinado a hacer deporte, a dar un paseo, y poder empezar así a la calle, aunque sea de forma individual o con la persona que convivamos. También están pendientes de publicar esta semana cómo va a ser exactamente el resto de la desescalada, es decir, cómo se va a programar, a partir de qué fecha se va a empezar a poder hacer, pues abrir los comercios, los restaurantes, etc. No se sabe todavía, pero sí que se está adelantando que esto se va a alargar, este proceso, hasta final de verano o final de año. Es decir, esto va para largo, la vuelta real a la normalidad. Y bueno, pues aunque es una alegría que están bajando los contagios y los fallecimientos, el número de fallecimientos ha estado descendiendo bastante estos días, parece que lo estamos venciendo, ¿no? Como dicen, sí que nos espera un verano y un futuro bastante negro. Sobre todo aquí en España, que prácticamente ahora ya es verano, en mayo y aquí ya hace muy buen tiempo, y especialmente en Alicante, donde yo soy. Y estamos muy acostumbrados a vivirlo fuera, a salir a los restaurantes, los bares, los festivales, todo tipo de cosas que pues este verano seguramente no van a poder ser, va a ser muy diferente, y pues bueno, habrá que vivirlo como se pueda. El tema del distanciamiento social también nos costará mucho, y se verá la semana que viene si nos dejan salir, porque no lo íbamos en nuestro ADN, esto de estar separados, de no tocarnos y tal, pero bueno, habrá que ver cómo va la cosa. COVID-19 has been a bit better than in other places like Europe, and the government has been responding to citizens and to businesses. They are taking measures, financial measures, to help out. Only essential businesses are open at the moment, but we do still can go out, respecting social distancing and taking precautious measures. But as you can see, the social distancing when the sun is out is not as easy to keep, because it's been a long winter. They're saying 2 meters away from each other, or the length of a hockey stick.
another thing that is going on here is that kids are at home, daycares and schools are closed, so parents working remotely have to take turns parenting and working, which can be challenging sometimes. But so far, it's been more or less under control. Healthcare workers are doing their best, and we all go out in our balconies. Now it's not too cold, so we can go out without a jacket and give an applause or make some noise for them. So we are all trying to make our part.